Muy buenas tardes, aquí comienza Campus Deportes, una producción de la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan para repasar cada una de las actividades que se realizan en el complejo El Palomar. Esto es Campus Deportes y comienza de esta manera. Llegamos hasta aquí, hasta el playón del complejo El Palomar, porque hay una visita muy importante para las chicas del voleibol. Se trata nada más ni nada menos que de Elena Vidal, la pantera, la integrante de la selección argentina, que hasta hace poco disputó el torneo panamericano y se está preparando para el premundial, que va a ser en el mes de octubre. Hablamos con Elena y nos cuenta esto en Campus Deportes. Bueno, este es mi primer año en la selección y bueno, me tocó empezar de titular. Así que muy bien, muy contenta. Con el grupo tenemos bastante alquimia. Así que bueno, tranquila, trabajando y ahora nos estamos preparando. Ahora tenemos un periodo de descanso y ahora ya el 7 empezamos otra vez a entrenar para el premundial. Volvieron a poner otra vez a las panteras bien arriba, digo, ¿no? Todo el mundo está volviendo otra vez a hablar en Argentina en el voleibol femenino. Sí, creo que han hecho un proceso muy importante estos últimos 4 años que pudieron entrar en la Olimpiada, así que, y bueno, de ahí se nota, porque por ejemplo hemos ido a Neuquén, donde estuvo el estadio lleno, la gente responde muy bien, en Chaco también hemos estado, y así que bueno, no, contenta, el apoyo de la gente y bueno, disfrutando. Bueno, ¿cuántos años hace que no estabas acá? Acá vuelvo todos los años y bueno, siempre paso por la U a visitarlos, sí. Bueno. Así que bueno, no, estoy contenta. ¿Muchos recuerdos te trae esto? Sí, acá empezamos, acá empecé yo con mis hermanas. Empezamos acá, justo en este playón, también veníamos a hacer entrenamientos y bueno, no, es lindo volver. Bueno, ¿qué viene de ahora en más? Digo, aparte de la selección, el premundial en octubre, ¿cómo vas a seguir en Europa? Bueno, ahora tenemos todo concentrado en el premundial, que serán, no sabemos si 2 o 3 partidos, depende de los equipos que se presentarán. Por ahora concentradas en eso, porque es el campeonato de este año que nosotros apuntamos más, el más importante para el Mundial del próximo año en Japón. Y bueno, y de ahí ya veremos con el equipo, donde me tocará ir, o en Europa, veremos. Bueno, por ahora el Mundial. Por ahora el Mundial. Bueno, ¿cuál es el mensaje para ellos que están empezando? Siempre nosotros aprovechamos que ustedes están acá y les pedimos un mensaje para los chicos, para los que están entrenando, para los que están trabajando y quieren llegar donde estás vos. Y bueno, mucha pasión, seguir entrenando, porque yo empecé acá, justo en el playón. Y bueno, siempre con Alejandro Baigorri, que nos mantenemos siempre en contacto. Y nada, seguir, venir todos los días, siempre que se pueda, entrenando, divirtiéndote, y de a poquito van a salir las cosas. Elena, muchas gracias y bueno, muchos éxitos. Bueno, gracias a ustedes. La Universidad Nacional de San Juan realizó la Copa Master, la organización de este torneo que se realizó el fin de semana pasado en las instalaciones del Palomar, también en Ausonia y en las canchas del Colegio Luján. Nosotros pudimos conversar con Carolina Notario respecto a la organización y donde la universidad también obtuvo el título en varones más 40. Nos cuenta de la organización de la Copa Master Carolina Notario. Gracias a Dios y al esfuerzo de los docentes de acá de la universidad y el equipo máster de masculino, que fue el organizador, todo fue un éxito, sí. No es fácil reunir 50 equipos y hacerlo jugar en 3 o 4 días. Sí, realmente la pasión que tienen los equipos que vinieron y los organizadores, él pudo hacer que esto se llevara a cabo, sí. En las distintas canchas y con mucha predisposición, el nivel muy bueno también de los equipos y bueno, estuvo muy lindo. ¿Ahora qué viene en la parte de máster, en el equipo de máster de la universidad? Bueno, ahora nos preparamos para un torneo en Chile, ¿sí? En la parte de máster, donde ya estamos inscriptos, que es en octubre.
Hay posibilidades también de algunos otros torneos. En diciembre también está la Copa Master en Mar del Plata. Y bueno, lo primero ahora es Chile. Nos vamos a preparar para representar a la universidad en esa oportunidad. ¿Se siguen reclutando jugadoras? ¿Volviendo jugadoras? Sí, nosotros tenemos la condición, tanto en el femenino y el masculino, que nuestros jugadores máster son siempre exjugadores o jugadores veteranos de la universidad. Esa es la condición o bueno, la forma en que formamos nuestros equipos. Y cada vez bueno, reclutamos más jugadores y por ahí, por la edad, por lesiones anteriores, cuesta reintegrarse, pero hacemos todo lo posible por seguir adelante con este deporte que es nuestra pasión. Seguro. Por ahora, bueno, todo un éxito lo que fue el esfuerzo y la organización que tuvieron el equipo de voleibol de la universidad para organizar el torneo. Y bueno, habrá que seguir trabajando. Sí, en eso estamos, sí, en seguir trabajando para volver a tener la plaza el próximo año. Y los entrenamientos continúan, tanto en las mujeres como en el masculino. Este año presentamos dos equipos en las dos categorías, femenino y masculino. Hubieron cuatro equipos de la universidad donde estuvo bien representado a nuestra institución, ¿sí? Y bueno, dándole lugar, como siempre, a los ex estudiantes, los recibidos de acá de la universidad, los deportistas y bueno, todos los que amamos este deporte. Caro, muchas gracias. Por nada. La Universidad Nacional de San Juan jugó esta semana la tercera fecha del torneo clausura Polo Venegas de la Federación Sanjuanina. Logró un triunfo importante en su visita a la cancha de los comunitarios. Fue 64-47. Después del partido podemos hablar nosotros con los jugadores de la universidad. Estamos hablando de Mariano Navarro y también de Facundo López, que nos cuentan de este triunfo. Empezamos bien, pero en la segunda mitad no. Se cerraron las piernas, los nervios, subieron, retomarlo el partido y bueno, al final logramos sacar la ventaja en los últimos dos cuartos, jugamos bastante lindo y bueno, eso, no sé. Recuperación de universidad después de dos fechas. Sí, 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 por ahí nos está costando los entrenamientos, nos está costando llegar a los, pero bien. ¿Influye la cancha esto, bro? ¿Influye la cancha? El piso? Sí, sí. No, el piso sí, por ahí en el pique. A la hora de salir al lanzamiento y esas cosas, pero... Bueno, no, tranquilo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Sí, la verdad, un partido que realmente esperábamos que podía ser un poco más complicado. Pero bueno, lo pudimos resolver desde el primer cuarto, si bien tuvimos un segundo cuarto malo. El resto del partido creo que lo manejamos bien y supimos manejar la diferencia. Seguro, difícil UBT acá. Sí, sí, UBT sabemos que es un equipo muy, muy bien trabajado desde lo físico y en su cancha se hacen muy fuertes. Pero bueno, por suerte hoy hemos tenido los tiradores bastante bien afilados y eso nos ha ayudado a poder abrir el partido. ¿Van a volver a casa o cómo es ahora? Y estamos complicados con ese tema porque bueno... Sabrás cómo está el tema de las obras en la universidad, pero bueno, hacemos lo que podemos y entrenamos en donde podemos, pero bueno, le estamos poniendo todo lo que tenemos. No sé, pero va a empezar a hacer cábala. Sí, vamos a empezar a usar la naranja, me parece, aunque bueno, entra justita, pero bien, bien. Por lo menos hoy sirvió para el triunfo. Gracias, Mariano. Bueno, gracias a ustedes. También hablamos con el técnico del equipo subcampeón del torneo Apertura. Estamos hablando de Daniel Galdeano, que nos cuenta qué le faltó a su equipo frente a la universidad. Un partido atípico. Bueno, los chicos vienen, algunos recuperándose de lesiones. Se notó en la eficiencia con un bajo porcentaje
de campo es imposible ganar un partido, hicimos 50 y pico puntos. Probamos todas las variantes, bueno, y no entró el balón. Básicamente es una cuestión, creo que propia de una pretemporada corta, en el cual todos se tomaron un descanso en el invierno, bueno, y se nota, falta Vázquez. Seguro, bueno, tuvieron un año, una primera mitad de año intenso también, ¿no? Sí, bueno, con algunos chicos lesionados, Facundo Caldeano viene de una lesión en la rodilla, Diego con el tema del accidente. En lo personal creo que tenemos un muy buen equipo, un equipo un poco más tranquilo que el semestre pasado, un equipo que piensa más, pero también depende de su eficiencia, y hoy día no estuvo la eficiencia. Igual recién empieza entonces. Sí, yo siempre digo, prefiero perder en estas instancias, que les duela, que se vayan con el golpe, y eso ayuda a la larga. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes. La Facultad de Ingeniería está celebrando sus 78 años de vida. El pasado 16 de agosto, fecha en la cual se festeja el nacimiento de esta unidad académica, se realizó un acto oficial con la presencia de autoridades universitarias y del gobierno de la provincia, como así también docentes, personal de apoyo y alumnos de la facultad. Encabezado por el rector de la Universidad Nacional de San Juan, doctor Oscar Nacisi, la vicerrectora especialista Mónica Coca, junto al decano de la Facultad de Ingeniería, ingeniero Tadeo Berenguer, y el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, ingeniero Tulio Del Bono, se presentó la nueva aula virtual de multimedios del Departamento de Ingeniería Electromecánica. Esta sala tiene como objetivo principal la modernización del proceso de enseñanza-aprendizaje, la optimización y ordenamiento del trabajo en red. Permitirá vincular, promover y facilitar la interacción entre alumnos, profesores e instituciones. También dictar cursos, seminarios y conferencias a distancia. El aula, con su equipo multimedial, estará disponible para todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan, instituciones públicas gubernamentales y empresas privadas. Durante esta jornada, los presentes realizaron un recorrido por las obras edilicias ya consolidadas y por las que aún se encuentran en construcción. Un viejo anhelo de la Secretaría, y principalmente por dos cosas. Uno, porque una mejora en la calidad, en la producción de comidas que tenemos en el comedor, y la otra porque uno veía al personal de cocina, que realmente era un trabajo durísimo, de la forma de cocinar con los antiguos hornos piceros que teníamos. Se nos ha simplificado un poco bastante los tiempos de cocción, porque los hornos que teníamos antes demoraban mucho. Podemos cocinar más cantidad en menos tiempo. Era mover de a uno las bandejas, cientos de bandejas por día, para atender 1.300 raciones diarias de comida que se preparan. Maneja la comida en bandejas en carro. O sea, mete un carro con 200, 300, 500 porciones de comida. Y ahí no sale, de ahí queda, una vez que está cocinado, lo bajamos a la temperatura del horno, lo ponemos en mínimo, y de ahí vamos sacando y sirviendo calentito para servirle a los estudiantes. Y esto ha dado un salto muy grande en calidad, fue una inversión muy importante de la universidad. Solamente en la compra de los hornos se invirtieron cerca de 700.000 pesos. Es digital, primer paso, prenderlo, una vez que está prendido, según el menú que tengamos, o sea, se programa el tiempo y la temperatura que uno le quiere dar con 200 grados o 220, perfecto. Más allá de todas las adecuaciones al edificio que se hicieron,
que también han rondado cerca de los 500 mil pesos. Tuvieron que hacerse muchas modificaciones. Se cambió el techo, se cambiaron cañerías de gas, ventilaciones nuevas. Y bueno, y todavía incluso ahora estamos en un proceso de compra de unas nuevas campanas de acero inoxidable para terminar de reubicar las cocinas que hay en el comedor. De lunes a viernes nosotros tenemos de 700 a 900 comidas. Sube y baja la cantidad de acuerdo a la época del año. Y los días sábados tenemos 200 comidas o 220. Entonces tenemos más tiempo. Entonces ahí se le hace el mantenimiento. Se lavan por dentro, por fuera y bueno, ya están listos para trabajar toda la semana. El personal, incluso al estar más aliviado en la tarea de esta del manejo de las bandejas, puede poner más énfasis en la preparación, en la elaboración del producto, en la parte de crudo. Incluso para calentar las comidas, los chicos comen con comidas calientes, no hace falta recalentarlas tanto como antes. En general ha sido, la verdad, todo un éxito. La Mutual de la Universidad Nacional de San Juan invita a la comunidad a colaborar para la construcción del memorial de Raúl Telechea, a cargo del artista Hugo Vincio. La obra estará emplazada en el camping de la institución, en Ruta 40 y Calle 8, Pocitó. Los empleados de la Universidad Nacional de San Juan pueden colaborar autorizando por correo o personalmente el descuento por planilla de sueldo por única vez desde 150 pesos o aportando el valor en sede mutual de calle San Luis 137 Oeste. Los ciudadanos en general pueden aportar desde 150 pesos en efectivo en esa misma sede. Seguimos viendo Campus Deportes por SAMA, señal universitaria. La selección sanjuanina de hockey sobre césped en su rama masculina y femenina está disputando el torneo nacional de selecciones en Salta. Nosotros fuimos a conversar con los jugadores y jugadoras de la Universidad Nacional de San Juan que integran estas selecciones. Estamos hablando de 6 chicas que integran la selección femenina y 10 varones que integran la selección que dirige nada más ni nada menos que Misael Flores, el técnico de la Universidad Nacional de San Juan. Pudimos conversar con Misael y nos cuenta su experiencia en esta nueva convocatoria de la selección sanjuanina de hockey sobre césped. Sí, es la primera vez que voy con la selección sanjuanina caballeros, ¿no? He ido con damas, pero con caballeros esta es la primera vez. Bueno, dos nombres importantes hay, más allá de que tiene un equipo importante también San Juan en varones, ¿no? Sí, por ahí hay un par de chicos que se han bajado que hubiese estado buenísimo, porque tienes de laboral o personal no han podido viajar, pero sí, el hecho de tener al Cholo al agua va a ser interesante. ¿Qué expectativas llevas teniendo en cuenta el fixture que hay? Porque es complicado, ¿no? Sí, bueno, a ese nivel en realidad todos los partidos son complicados. La idea, el objetivo principal es mantener la categoría y de ahí en más vemos qué podemos escalar. ¿Dónde estamos parados para ser realistas? A ver, te soy sincero, habría que ver hoy en día cómo funciona el equipo. Sé que por ahí los equipos hay algunos que no van completo. Por ejemplo, Córdoba tampoco va completo, creo. Pero hoy, a este nivel, nosotros podemos ganar como perder. Creo que sacando Mendoza y Buenos Aires, el resto puede llegar a ser difícil. Digo esto, ¿dónde estamos parados? Porque digo, el torneo es muy cortito y por ahí también, por ser cortito, es ingrato. En un día puedes quedar afuera. No, sí, seguro. Aparte, pensar que hay veces que tenés doble fecha en el día. ¿Qué pasa? Nosotros como equipo tenemos equipos cortos, en relativo. Entonces ellos tienen por ahí un equipos un poco más largos que les permiten más cambio, mejor recuperación. La verdad que ahora vamos a ver dónde estamos parados. El año pasado hemos ascendido, este año veremos realmente al mejor nivel dónde estamos. Podemos conversar también con otro de los jugadores de la universidad, estamos hablando de Gabriel Espejo, que nos cuenta su experiencia y obviamente las expectativas que llevan hacia Salta. No va a ser fácil obviamente para la selección de varones porque se enfrentan ante selecciones poderosas como Córdoba, Santa Fe y también Mendoza. Nos cuenta Gabriel Espejo de esta convocatoria a la selección sanjuanina. Venimos muy, muy motivados porque bueno, el año pasado, como saben, ascendimos a lo que sería la Liga Mayores de selecciones argentinas. Entonces venimos con mucha motivación, si bien por ahí el primer objetivo es mantenernos en la categoría, que es lo principal. Nos ha tocado una zona dentro de todo accesible, como es Córdoba y Litoral, que son selecciones fuertes. Pero bueno, vamos con todas las pilas a ganar.
creo que tenemos chance de por lo menos meternos en la semi, que eso es lo que por lo menos estamos buscando. Así que vamos con todo. Bueno, el año pasado estaban enfocados en esto. Llegó el momento y ahora a ponerle el mismo corazón de todo el año. Sí, sí, sí. La verdad que bueno, nos hemos esforzado muchísimo. Creo que cada uno con su club ha venido también pensando en lo que es la selección mayores. Nosotros con la U venimos haciendo un trabajo físico y bueno, de competencia fuerte como es el torneo de Mendoza. Así que venimos bien preparados, por lo menos todos venimos con las mismas pilas. ¿Cábalas, Ariel? En mi caso no, en mi caso es... tal vez los chicos sí, no sé. En el grupo es poner música, ir relajados en el colectivo, en las habitaciones también, hablar mucho, apoyarnos mucho, eso siempre. Pero particularmente cábala yo no tengo, pero sí. Ariel, mucha suerte y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hablamos también con las chicas de la universidad que viajaron con la selección sanjuanina de hockey sobre césped con su capitana, Soledad Montilla, que nos cuenta bueno, de esta convocatoria, obviamente, y cuáles son las expectativas que tiene San Juan de disputar también una plaza complicada como es la máxima categoría en selecciones nacionales de hockey sobre césped. Y la verdad que vamos, bueno, el mejor torneo que existe en el país, así que ansiosas por empezar a jugarlo y está bueno. Bueno, nos toca una zona muy difícil, nos toca Mar del Plata, Córdoba y Buenos Aires, que bueno, obviamente entre los ocho son todos potencias, ¿no? Pero estamos con muchas ganas y por ahí nuestro objetivo principal es mantenernos y bueno, si se puede robar un poquito más, ahí vamos con ganas de eso. ¿Qué se dice ahora? ¿Se bajan todos los decibeles de los torneos que vienen jugando? ¿Ahora vamos otra vez? ¿Cómo es? Y el año pasado, veníamos de 3 años sin poder subir a la zona campeonato, así que ahora como que queremos disfrutarlo, o sea, estamos con muchas ganas de ir y jugarlo y además, bueno, eso, con los objetivos claros, primero queremos quedarnos en la A y bueno, sobre todo si podemos robar un poquito más, queremos todo. ¿Cábalas? No, no tenemos muchas cábalas, pero está bueno el equipo, estamos bien, vamos unidas, tenemos un muy, muy lindo equipo, así que nada, contentas y con muchas ganas de que empiece, Eduardo. Bueno, a la vuelta con medalla. Esperemos que sí. Gracias, Sol. No hay nada. También aprovechamos la oportunidad de que la selección estaba a punto de viajar para poder hablar con Guadalupe Ruiz. Guadalupe Ruiz la semana pasada estuvo en una convocatoria de las Leoncitas en el CENARD, en la provincia de Buenos Aires. Además, obviamente, integrante de la selección provincial sub-18 y obviamente integra la selección mayor de la provincia de San Juan. Con nosotros, la jugadora de la Universidad, Guadalupe Ruiz. Entrenábamos doble turno, en la mañana 2 horas y media, en la tarde otras 2 horas más. Y nada, el nivel la verdad que muy bueno. O sea, habían chicas del interior, eran 18, y de Buenos Aires eran 7. Y nada, era estar ahí, entrenar, dormir y comer y nada, estar concentrada, sí. ¿Ahora qué viene? ¿Volvés otra vez? Y ahora, no, o sea, todavía no nos dicen nada, pero... En un futuro, durante 3 meses, van a seguir mirando chicas y ahí van a haber más concentraciones y después van a dar como una lista. ¿Cómo vas ahora para este torneo, después de la concentración, el campeonato, la selección juvenil y todo esto? Y bien, tengo muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo y creo que esto suma mucho, así que nada, con ganas de aprender. ¿Cábalas de Guadalupe Ruiz? No, no tengo ninguna. ¿Segura? Ninguna. ¿Música, nada? No, me gusta escuchar música tranquila antes de jugar y a veces movida, pero no, no tengo nada. Guada, mucha suerte y muchas gracias. Dale, gracias. Quien nos cuenta también cuáles son las expectativas que tiene en torno al equipo que ha conformado y el trabajo que viene realizando es Osvaldo Astorga, el entrenador de la selección sanjuanina justamente. Él nos cuenta a través de su experiencia cuáles son las expectativas para este Salta 2017. Estamos muy bien, las expectativas son las mejores. El torneo es súper complejo, es muy difícil, pero estamos bien, hay buen humor y estamos preparados. Noto eso, que hay muy buen grupo. Es un proceso de 2 o 3 años, igual hubo un cambio de entrenador ahora, pero nos sentimos bien realmente, pero bueno, sabiendo la complejidad que tiene. ¿Es la presión que le gusta a los entrenadores enfrentar estos torneos? Y si esto no lo disfrutás, no tendrás que estar acá. Y sobre todo este tipo de torneos. A mí me encantan realmente, porque te vas a encontrar con los mejores equipos de Argentina. Por darte un ejemplo, Buenos Aires tiene 16 leonas en el equipo. Así es que yo lo disfruto a pleno, independientemente del resultado, ¿no? ¿Cómo
se maneja la presión de ellas, ¿eh? O no tienen, hay muchas que tienen mucha experiencia, más allá de que no tienen. Mira, los jugadores de selección tienen ese plus que lo diferencia de algún lugar a otro jugador, están acostumbradas a jugar a eso. Estos procesos vienen de muy chiquititas, saben lo que es jugar estos torneos, así es que los sobrellevan y obvio que hay presión y lo sienten, pero la idea es que no lo sienta a la hora de jugar. ¿Profe, cábala o no? Esas cosas las dejamos para la tribuna. No tengo cábalas. Ahora, si gano un partido con una remera, la sigo teniendo. Este es el techo del gimnasio Ambrosini, que están trabajando en la remodelación, en el cambio de techo. Hasta hace unos días estuvo ocupándose con la Copa Master, ahora ya la mayoría, el 50% de la superficie del techo del gimnasio más importante o uno de los más importantes que tiene la provincia va a ser cambiado totalmente. La fecha estipulada es el 24 de septiembre para que quede listo con el techo nuevo el gimnasio Norberto Ambrosini. Y con esta imagen nosotros nos vamos. Hasta acá llegamos con Campus Deportes para esta semana en el repaso que ha tenido las actividades de la Universidad Nacional de San Juan. Los esperamos el próximo sábado a las 14 por la pantalla de Telesol. Chau, hasta la semana que viene.